Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Pásame un libro. La recomendación de esta semana es un libro que ya a estas alturas es clásico, ¿no? Es un libro escrito por dos de los matemáticos más importantes del siglo XX. Estamos hablando de Richard Courant y de Herbert Robbins, cuando ambos eran profesores en la Universidad de Nueva York. Courant se vino a América escapando de los nazis, así de plano, y vino a fundar refundar en Estados Unidos lo que fue una de las escuelas científicas más poderosas del mundo, que era la Universidad de Gotinga, que le dio al mundo gente tan importante como Hilbert. Funda lo que hoy se llama el Instituto Courant en Estados Unidos, y que recibía el mote de la Gotinga de Occidente, ¿no? Entonces, en esa Gotinga de Occidente se formaron un montón de gentes muy brillantes. Y bueno, libro fue escrito por Courant en 1941. ¿No? Apenas llegando al gabacho, huyendo de los nazis. Probablemente es un libro que ya varios de ustedes hayan leído o revisado o recibido alguna recomendación de alguien. Si ya recibieron la recomendación y no lo han leído, es tiempo de que lo lean. Además de todo, es un libro muy ameno de leer, y se llama ¿Qué es la matemática? Y en español le pusieron el subtítulo de una exposición elemental de sus ideas y métodos. Eso es en la edición española. En la edición mexicana que publica el Fondo de Cultura Económica, el subtítulo es Conceptos y Métodos Fundamentales. Hay ediciones muchísimo más recientes. De hecho, me parece que hay una reimpresión muy muy reciente en Fondo de Cultura Económica. Yo ahorita el archivo que les voy a mandar es de una edición española de los 70s o 60s, ahorita vemos con cuidado, y les voy a mostrar una edición que tengo yo, que es del Fondo de Cultura Económica, que es una edición del año 2002, una reimpresión de una de esa edición. La de Fondo de Cultura tiene un adendum y un prefacio escrito por Ian Stewart, que es un gran divulgador de las matemáticas, que ha escrito algunos libros de texto que algunos les gustan y algunos otros consideran que son demasiado elementales, pero que sin duda pues todo el mundo le ha echado un ojo. Entonces así de importante es este libro, que el prólogo y los adendos más nuevos son de la mano de Ian Stewart. Entonces vamos a ver esta edición española, y ahorita platicamos un poco de la edición de Fondo de Cultura. Y pues vámonos al libro. Aquí está este libro. Entonces, ¿qué es la matemática? Este es de la editorial Aguilar.
que digamos, esta es edición española de 1967 y es una segunda reimpresión de la quinta edición de 1979. Entonces estos vienen prólogos de Courant a la segunda, a la primera y segunda y tercera y cuarta ediciones. ¿Por qué tuvo que revisar Courant? Y vamos a ver también que después lo revisa Ian Stewart el contenido del libro. Esto se debe a que lo que pretendía hacerse es hablar sobre algunos de los problemas de avanzada en matemáticas o de las áreas donde se estaban desarrollando en ese momento, 1941, las matemáticas o las cosas generales de matemáticas, y luego hubo avances en varias áreas. Entonces ahí hubo que meter algunas revisiones. Entonces este no es un libro de texto, pero no es exactamente un libro de divulgación. Vienen por ahí algunos ejercicios propuestos, aunque no es como el contenido de un curso formal de matemáticas ni así. Es un libro que conviene leer con lápiz y papel, como los libros de texto, pero no va a corresponder con el temario de ningún curso. Antes podría contener algunos de los temas que se ven en diversos cursos, sobre todo de los primeros años de las carreras que contienen muchas matemáticas, ¿no? Hay una advertencia, ¿no? ¿Cómo se debe utilizar este libro? Entonces dice, el libro está escrito en orden sistemático, pero no quiere decir que sea necesario que el lector estudie página por página y capítulo por capítulo, ¿no? Entonces uno puede ir a buscar, tiene cierto carácter medio enciclopédico, aunque no está escrito como una cosa enciclopédica. Y además proponen acá que sí puede usarse como parte de algún curso, ¿no? Dice, por ejemplo, que los capítulos 3 y 4 se pueden utilizar en un curso de geometría y los de 6 y 8 en alguna exposición sobre cálculo, ¿no? Y aquí viene el índice. Entonces, el primer capítulo habla sobre números reales y viene un suplemento sobre teoría de números. Luego va a hablar sobre más números, sobre números racionales. Por ahí va a hablar de números irracionales, segmentos inconmensurables, cómo se desarrolla el concepto del límite, todo el rollo de cortaduras de Dedekin. Después va a hablar un poco sobre números complejos, paradojas del infinito y demás. Hay un suplemento sobre álgebra de conjuntos. El capítulo 3 trata sobre construcciones geométricas y qué tiene que ver eso con el álgebra de campos, que los españoles le llaman cuerpos numéricos, no sé por qué le llaman así. El álgebra de campos. El capítulo 4 habla un poco sobre los axiomas de la geometría proyectiva y su relación con las geometrías euclidianas, que en este canal hemos hablado bastante acerca de eso. El capítulo 5 habla sobre topología. El 6 sobre funciones y límites. Hay un suplemento al capítulo 6 que habla sobre límite y continuidad. El capítulo 7 habla sobre optimización, sobre máximos y mínimos. El capítulo 8 habla sobre cálculo infinitesimal. Aquí va a hablar primero de la integral
y de todo lo que viene con todo lo que tiene que ver con la integral, y luego se va hacia derivadas y ecuaciones diferenciales. Hace algunas notas ahí al capítulo 8 ya en esta revisión. Y aquí esta parte siempre me ha llamado la atención, ¿no? Cómo se empieza la exposición sobre el cálculo desde la integral y no desde la derivada, como lo hacemos en la Facultad de Ciencias. Por ejemplo, me queda la impresión de que hay escuelas de matemáticas en donde justamente se empieza al revés, ¿no? Se hace una descripción del concepto de integral y se finaliza con formalizando el concepto de derivada. Pero bueno, cierra con un apéndice de hints para problemas y ejercicios y luego da una bibliografía. El libro, aquí les voy a mostrar. Esta es la edición, esta es una de las ediciones viejitas del Fondo de Cultura Económica. En esta, a ver, déjenme ver si podemos mostrar un poquito de esta. Ok, a ver si podemos. Entonces esta es la edición del Fondo de Cultura. Aquí está. Entonces, viene los prólogos de Courant y viene todo más o menos igual, ¿no? Pero en este, de entrada, el índice está hasta atrás y tenemos un índice analítico donde podemos ir buscando todas los temas, ¿no? Y aquí en el índice general es más o menos lo mismo. Pero viene un capítulo final. El cálculo, integrales, ecuaciones diferenciales, los suplementos. Y viene un último capítulo, que este no viene en la edición que les voy a subir, que igual y debería buscar esta del Fondo de Cultura, debe haber por ahí alguien que ya la haya compartido. Entonces aquí dice avances recientes. Entonces aquí está el capítulo de avances recientes, que ahorita podemos ver que acabamos de revisar el libro, pero viene ahí el asunto de toda la discusión de de la distribución de números primos, la conjetura de Goldbach, el último teorema de Fermat ya aprobado, la hipótesis del continuo, todo lo de teoría de conjuntos en cuanto a las distintos tipos de notaciones, el teorema de los cuatro colores y demás, ¿no? O sea, vienen ahí un montón de cosas interesantes, la invención de Hausdorff, fractales, teoría de nudos, el problema de Steiner, películas de jabón, superficies mínimas y análisis no estándar, ¿no? Entonces, les digo que además tiene este índice analítico que trae un montón de cosas. Viene bibliografía más reciente sobre todo en estos últimos problemas que menciona.
¿no? Y viene cosas sobre fractales, por ejemplo, que hemos mencionado mucho en este canal, el libro de Bransley, el de Mandelbrot, y un par de libros de Ian Stewart, desde luego. Entonces, vale mucho la pena echarle el ojo a estas ediciones más recientes hechas en México, y que además pues tienen ese plus de haber estado preparadas en inglés por el profesor Stewart. Viene acá un prefacio de las ediciones revisadas hasta 1947, que es de Richard Curran, y viene el prefacio de Ian Stewart a la segunda edición. ¿No? Esto de 1995, ¿no? Justo cuando estaba muy reciente lo de los cuatro colores y lo del último teorema de Fermat. Entonces, pues vale la pena buscarlo. De todas formas, en medio físico es un libro muy accesible, ¿no? Entonces, habrá que buscarlo. Mientras, vamos a seguir con esta otra edición española. Entonces vamos a ver un poco el contenido del libro. Entonces, viene todo, les digo, toda esta parte de números naturales. Esta frase de Kronecker de que Dios creó los números naturales y el resto ya es obra de las personas. Entonces vienen ahí distintos tipos de construcción que tienen que ver con las operaciones binarias, las leyes distributivas, etcétera, algoritmos de división. Sucesiones de números, que aquí le llaman progresiones, no me acuerdo si en la edición del Fondo de Cultura también le llaman de esa manera. Entonces ahí están las sucesiones aritméticas y geométricas, estas fórmulas que contienen estas sumas largas que siempre son un dolor de cabeza cuando uno está empezando los cursos de matemáticas, la fórmula del binomio de Newton, triángulo de Pascal, etcétera, ¿no? Pues cosas muy básicas. Luego se va hacia teoría de números y habla, desde luego, en primera instancia de números primos, ¿no? Entonces habla sobre la infinitud de los números primos, los problemas para encontrar la distribución de los números primos, el trabajo de Riemann acerca de eso, y ahí está, ¿no? Luego se va hacia congruencias, habla sobre Gauss y todo lo que Gauss hizo en teoría de números, y luego habla sobre el teorema de Fermat, el teorema chiquito. Y el último sobre números pitagóricos y el último teorema de Fermat. Ahí está el algoritmo de Euclides, la phi de Euler. Y ya. Luego nos va a hablar sobre los distintos conjuntos numéricos. Habla primero de números racionales, cómo es la construcción, las propiedades de los números racionales, algunas interpretaciones o puntos de vista geométricos, ¿no? Están aquí ya está hablando sobre irracionales, ¿no? Cortaduras de Dedekind,
y los números con decimales periódicos. Y vienen acá varios ejercicios, ¿no? Propuestos. Pues viene esta prueba de la numerabilidad de los números racionales. Los números cardinales y el trabajo de Cantor con conjuntos infinitos. Y paradojas que tienen que ver con conjuntos infinitos, ¿no? Luego va a hablar sobre números complejos. Interpretación geométrica de números complejos, la forma euleriana de escribir los números complejos, vienen algunos ejercicios y bueno, cierra con el teorema fundamental del álgebra y al final de este número viene un suplemento que es todavía de los suplementos de Courant, que habla sobre álgebra de conjuntos, cosas muy básicas, y la prueba desde ese punto de vista conjuntista, que estaba muy reciente, ¿no? Los trabajos de Kolmogorov. Luego va a hablar sobre construcciones geométricas o de números construibles. ¿No? Ahí están algunas construcciones geométricas, los problemas de los círculos de Apolonio, y luego va a hablar sobre números construibles y campos, que otra vez aquí en la traducción le ponen cuerpos, ¿no? Ahí está. Entonces habla sobre transformaciones geométricas, en este caso va a jugar un poco con inversiones. Y aquí habla sobre la cicloide, la hipocicloide, de la máquina esta de Poselier, y demás, ¿no? Entonces trae bastante geometría. ¿No? Sistemitas usando reflexiones sobre los círculos de Apolonio, y luego se va hacia la geometría proyectiva y lo que tiene que ver con, ahí están algunas construcciones proyectivas, habla sobre razón doble, paralelismo, y luego va a hablar sobre los puntos al infinito. Y hablando de esto, se va a ir hacia geometrías neuclidianas, ¿no? Entonces tiene una buena parte sobre geometría proyectiva. Y tenemos acá una parte sobre topología. Entonces va a hablar sobre esta de la característica de Euler de los poliedros, y qué significan, ¿no? Entonces habla sobre cuáles son las propiedades topológicas, la esencia de cuando hablamos de una de un par de superficies topológicamente equivalentes, ¿no? Y habla acá sobre la curva de Jordan, el problema de la curva de Jordan y el problema de los cuatro colores, ¿no? Habla un poquito sobre nudos, muy muy poquito, y clasificación topológica de superficies compactas. Entonces esta parte de nudos es la que viene más expandida en la versión del Fondo de Cultura, que es más reciente, en la edición del Fondo de Cultura.
Luego ya viene toda la parte de cálculo, variables y funciones, es ahí hacer grafiquitas, la discusión sobre esta función y las existencias de los límites y de las funciones continuas, la construcción de límites a partir de sucesiones, fracciones continuadas, aquí hay una discusión sobre la definición formal de continuidad, y los teoremas fundamentales sobre funciones continuas, que son el de Bolzano y de Weierstrass. Luego va a hablar sobre límites y continuidad, que ya es un suplemento a ediciones posteriores. El capítulo sobre máximos y mínimos. Habla ahí sobre algunas cualidades topológicas de máximos y mínimos. Bien, el principio de Dirichlet. Una introducción al cálculo de variaciones. Y aquí habla ya sobre películas de jabón, ¿no? Pero lo va a desarrollar más en la parte de en la nueva parte, ¿no? que viene en la edición nueva. Luego habla sobre el cálculo infinitesimal. Entonces les digo, empieza con la integral. Entonces da algunas propiedades de la integral. Luego ya habla sobre derivadas, técnicas de derivación, algunos ejemplos. Habla sobre, y esto no viene en la mayoría de los libros muy modernos de cálculo, pues sobre todo el rollo de los infinitésimos de Leibniz, que pues posteriormente van a dar lugar a el análisis no estándar, muchos años después, ¿no? Entonces ahí están. Teorema fundamental del cálculo, y demás, ¿no? Entonces hay una buena discusión histórica y de los conceptos en este libro. Habla sobre ecuaciones diferenciales. Desde luego, siendo una gente que sabe mucho de física, Courant va a meter como un buen ejemplo el oscilador armónico. Ausencia de derivabilidad viene por acá como una de las notas. Para entender qué queremos decir con derivabilidad, las series y los productos infinitos. Y ya, ¿no? Entonces termina en esa parte y hay acá unas hints para los problemas y algunas observaciones a los suplementos. Ahí está, ¿no? Y aquí vienen, aquí están, ¿no? Los avances recientes. Entonces tenemos las fórmulas para los primos. Este es trabajo de Matyasevich. Viene todo lo que viene, tiene que ver con lo que se sabía hasta ese momento de la conjetura de Goldbach. El último teorema de Fermat. Hipótesis del continuo. Lo de los cuatro colores. Y entonces aquí viene la prueba que dieron Kenneth Appel y Wolfgang Hacken, que es una prueba de exhaustión ¿no? Y que se hizo posteriormente usando la computadora, ¿no? Todo lo de fractales. Ahí está el conjunto de Mandelbrot, el triángulo de Sierpinski,
teoría de nudos, el problema de Steiner, películas de jabón y superficies mínimas, y análisis no estándar. Ahí está, ¿no? Y aquí lo que viene es un índice alfabético, que no es exactamente lo mismo que viene en el libro del Fondo de Cultura. Y ya, ¿no? Entonces, vamos rápidamente a ver otra vez el del Fondo de Cultura. Y vamos terminando. Nada más quiero ver la última parte. De los avances recientes. También en la parte de los suplementos vienen ahí varias notas de los avances mucho más recientes que esos, ¿no? Entonces acá viene lo de las superficies mínimas. Y después de ese último capítulo, que es lo del análisis no estándar, ¿no? Vienen ya las observaciones de los y los problemas suplementarios, ¿no? Viene aquí sí la bibliografía anotada, ¿no? Entonces hay un montón de referencias generales. Y tenemos por acá, por ejemplo, para el último capítulo, vienen acá lo de superficies mínimas, discusiones de Almgren. De Almgren sobre el problema de Platón, y la geometría de las películas de Japón, ¿no? Hace tiempo, para quien esté interesado en esas cosas, viene por acá el texto de Dauben sobre la creación del análisis no estándar, y de Herdy Loeb, una introducción al análisis no estándar, que hay unos libros un poco más recientes, mejor escritos, pero eso lo iremos viendo después, ¿no? Les decía, a quien le interese esta discusión de las superficies mínimas como películas de jabón, hay unas notas las tenían en el sitio del IIMAS, que escribió hace varios años la jefa del departamento de matemáticas y mecánica, que es la doctora Clara Garza. Entonces, luego se las pasaremos también por aquí. De momento, pues les dejo este libro. Échenle un ojo. Si pueden, cómprense la edición más reciente del Fondo de Cultura Económica. Y la próxima semana yo les echo otro libro.